Lo invitamos a disfrutar de un servicio de primera clase. First Rent a Car, la mejor solución a sus problemas de transporte terrestre. Visítenos en www.first.cl o contáctenos a reservasnacionales@first.cl. Perder la estacionalidad y considerar la Patagonia de la región de los lagos como un destino turístico todo el año es el cambio que empresarios del turismo de la zona, en conjunto con Senatur décima región y municipalidades, están llevando a cabo. Un ejemplo es la comuna de Futaleufú, reconocido paraíso natural, con uno de los ríos más cotizados para realizar rafting a nivel mundial. Hace tiempo ya que busca romper la estacionalidad con actividades outdoor durante todo el año. Futaleufú, comuna fronteriza ubicada entre montañas, lagos y ríos, al sur de la décima región, y que debido al acercamiento al país transandino, el intercambio e influencia cultural es bastante notorio. Mate, boinas, pañoletas al cuello y pantaletas de cuero es lo que comúnmente se ve en el baquiano, que además gustan de bailar el chamamé, un baile argentino paraguayo que suena en las radios del lugar. Cabalgatas, trekking, kayak, cicletadas y degustar su exquisita gastronomía son algunas de las actividades que se pueden realizar no importando el clima. Estamos en mayo y después de estar unos días, sin duda, lo que hace que los visitantes queden enamorados de la comuna de Futaleufú y siempre piensen en quedarse o volver, son las postales naturales que se encuentran hacia donde uno dirija la vista y que están ahí, en otoño, invierno, primavera y verano. Lo importante es que los empresarios de la zona están trabajando en forma colectiva, realizando talleres, seminarios de perfección, además de intercambiar ideas y nuevos proyectos. La provincia tiene atributos naturales que la hacen interesante de conocer, pero es muy difícil sacar adelante un destino si quienes son parte del turismo no se asocian o trabajan colectivamente. Estos factores humanos en su conjunto no se conocen, no conversan y no tienen una relación como socios de un mismo territorio, es muy difícil sacar adelante un destino. Nada de esto sería posible si no existiera una conectividad. Y hoy se puede acceder a la Patagonia de la región de los lagos en barco, avión o utilizando la ruta bimodal, ideal para vehículos familiares que los llevará por tramos en tierra y otros por mar a través de barcazas, convirtiéndose en una experiencia única. Ya lo sabe, a contar de hoy puede considerar un fin de semana largo o vacaciones de invierno para conocer estas comunas de la Patagonia con microclimas muy especiales e infinitas actividades gracias a la completa conectividad que hoy poseen.